El Parque de la Libertad es donde se aprenden los derechos humanos. Pues es un parque muy divertido y uno aprende muchas cosas. A inspirarnos a cumplir nuestras metas, soñar, imaginar. En la entrada me acuerdo que vi los parques, que eran muy grandes y eran bonitos. Por el poder que tengo como reina, los voy a convertir a todos en príncipes y princesas. Fuimos a Francia y conocimos la Torre Eiffel. Después de la Torre Eiffel, fuimos a la Estatua de la Libertad. Yo tengo derecho a ser libre, a andar por donde yo quiera, cuando yo quiera, ¿cierto, príncipe? Sí. Ajá. Y después fuimos al castillo, a un castillo. Ahí entramos y nos tocó buscar unos tesoros que estaban relacionados con la familia, por ejemplo, una casa, carros, que podemos tener cosas propias, cosas que podemos compartir. Luego fuimos a Roma, en avión, fuimos a Roma y allá pues llegamos al estadio en donde los gladiadores combatían. Hicieron una obra de teatro y se trataba sobre las drogas y el alcohol. Para mí fue una experiencia muy bonita, ya que se aprendió que uno puede dejar esas cosas y unirse a la familia. Colaborando, porque en la familia ahí es donde empieza la paz. Y si desde pequeño uno no tiene paz, pues así uno ya crece malo. Entonces uno tiene que empezar desde pequeño haciendo paz para ser triunfador cuando sea grande y que el mundo esté en paz. La que más me gustó fue la de la montaña Everest, la de las metas. Ahí fuimos a donde una científica que estaba haciendo una poción, que la poción era con valores, con metas, en la que teníamos que escribir cuáles eran nuestras metas y propósitos. Ahí ella nos dijo que pues uno tiene que pensar en grande y soñar y pues pensar que lo puede lograr, porque si uno no lo piensa así, pues tal vez no se cumpla. Que si Dios quiere salir becada y graduarme como antropóloga forense. Creo paz, pues para mí se trata del respeto, de la tolerancia y pues de no ofender a los demás, así, porque así se crea la paz. Cosas que lo vamos a necesitar a medida de la vida y a la vez para hacer un mundo mejor, sin problemas ni caos. Y se aprendieron pactos de convivencia. ¿Pacto de convivencia? ¿Pacto de convivencia? ¿Cuál es el pacto de convivencia? Porque amo la libertad y ser tratado con afecto. Porque cumplo la ley, rompo las cadenas de la injusticia. Porque amo soñar, imaginar y cumplir mis metas. Porque amo a mi familia, la cuido y la respeto. El derecho a la libertad, a una familia digna, el derecho a la privacidad, el derecho al derecho, o sea, todos los derechos. Ahí les enseñaron que una enseñanza y un derecho a la vez. El de la libre expresión me parece muy importante para poder opinar en la sociedad. Tengo derecho a imaginar lo que yo quiero. Todos somos diferentes, pero tenemos iguales derechos. Por ello, me dio alientos para luchar hacia mis metas y hacer aquí un mundo mejor desde el comienzo. Me vi a mí una gran doctora médica pediatra con una casa lujosa y grande, con una familia muy buena, dulce, y un carro chévere, que viajábamos a todos lados,
y pues todo lo teníamos y me gustó fue por eso. Graduarme de la universidad como médico, ser patinador olímpico de velocidad, algún día terminar mis estudios y ser una persona de bien. Eso fue como algo inspirador. Más información en www.fudeu.org.